aunque te esté picando la víbora, quédate cerca del fuego. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Y ellos dijeron, mira, te das cuenta, hay gente que opina, mira lo que le pasó a ese pastor, mira lo que le pasó al líder, mira lo que le pasó al hermano, a eso le pasó por esto y por esto. No hagas caso de nada. ¿Alguien me está oyendo? No hagas caso de la opinión pública, sean de otros hermanos, sean de otros pastores, sea de quien sea, tú mantén la mirada en ese fuego divino. ¡Aleluya! Verdaderamente hay que mantener la mirada en el fuego. Cuando Dios llamó a Moisés, libro de Éxodo, no lo busque, créame. Cuando Dios llama a Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 3 y 4, dice la Biblia que lo llamó desde una zarza ardiendo. En otras palabras, Dios habla con un arbusto inservible e inútil en el desierto, o muy poco útil. Y de ahí empezó Dios a arder. Moisés centró su mirada en el fuego. Y cuando Moisés comenzó a acercarse, no tiene sentido lo que Dios le pidió. Porque ustedes saben, hijo mío, que naturalmente cuando algo se enciende en el fuego, el calor se enciende por el suelo. ¿Cómo está oyendo? ¿Cuántos han estado en una fogata y se quitan esa paz y ponen el pie a 50 centímetros de la fogata? ¿Qué se tiene? No solamente el calor, sino que en su suelo hay una transferencia. El calor viaja. ¡Wow! El fuego tiene algo que, focalizado en un sitio, extiende el calor. Y si el fuego se enciende, ¡wow! Así que gente que te rodea, ¿qué está esperando de ti? Que te hinche y te muera. Quiero charlar rápidamente. Hay cosas que usted ha hecho, o hay cosas que a ustedes le han pasado, que literalmente lo que a usted le debe pasar es que usted se va a hinchar y debe morirse. Pero si usted se sacude la vibra en el fuego, no se va a hinchar y tampoco se va a morir. Y va a pasar lo que nadie espera, porque jamás se le ha visto, que alguien de los pisos, una serpiente venenosa, sobreviva. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que antes no se le ha visto. Reciben eso, va a pasar lo que antes no se le ha visto. Ninguna persona había visto a un hombre sacudirse la víbora en el fuego, sacudirse el problema en el fuego, sacudirse la escasez en el fuego, sacudirse la debilidad en el fuego, sacudirse lo que fuera, pero en el fuego. Nunca se había visto eso en esta isla, jamás se había visto. Serpiente que picaba a una persona, se moría en cada cuestión de minutos. Y para él es un castigo de Dios. Hay gente que está esperando que Dios te castigue, y Dios te dice, métete al fuego, y no es castigo, lo que tengo es fuego. ¡Aleluya! ¡Es fuego! Precisa y calibra los corazones. El pueblo dejó de tener dos pensamientos y un solo pensamiento. No lo busque, libro de Isaías, capítulo 6. Está un hombre que todavía no acepta su llamado, está un hombre todo luchado, está un hombre todo turbado, está un hombre todo mal. ¿Cómo se llamaba? Isaías. Se le acaba de morir el ídolo, porque Dios es especialista en derribar ídolos. ¿Cuál era el ídolo de Isaías? El rey, Josías, en el año que murió el rey. Estaba llorando. ¿A dónde fue el profeta a llorar la muerte de su amigo del alma? De su pan. ¿A dónde? Al altar. Pero hacía tiempo que ese altar estaba apagado. ¿Sabes qué pasó? En medio de su oración sincera, no es una oración sincera, está en el pueblo. ¡Gloria! Una actitud sincera del corazón trae fuego. En medio de esa actitud, dice que aparecieron ángeles y tomaron un carbón encendido con tenaza. Así sería ese fuego, que es el único fuego que los ángeles no agarran directamente. ¿Cuánto me está oyendo? ¿Cómo que viene de Dios si los ángeles lo pueden manejar? ¡Qué tremendo! Si los ángeles agarran el fuego de Dios, no es posible. La única persona o ser en la tierra que puede liderar con el fuego es la misma gente que tiene la genética del Dios de fuego. Eso no lo sabe, hijo mío. Pero muchos de ustedes echan chispa para el lugar incorrecto, echan chispa para la casa, echan chispa para las peleas, echan chispa para otro lado. Porque usted no entiende que su genética es el fuego, por eso usted echa chispa rápido. Porque tu genética es el fuego. Porque tu Dios es fuego.
Amén. Y cuando Dios sacó esencia de él para hacerte a ti, en esa esencia iba carbón. Gloria a Dios. Iba material inflamable. Así que los ángeles agarran el fuego con tenaza. Este fuego no lo podemos tocar. Este fuego no lo podemos tocar. No lo busque, créame. Libro de profeta Ezequiel, capítulo 14, e Isaías también, cuando hablan del castigo que Dios le dio a Satanás y a los ángeles que cayeron. ¿Cuántos lo han leído? Dice que cuando Dios, el arcángel guerrero, Miguel, que tú verás, Miguel Gabriel, venció a la fuerza de Satanás, dice que Dios los puso en fin y dijo: ahora, por cuanto ustedes abandonaron su dignidad, Dios considera, dejar la presencia de él, abandonar la dignidad. Dios le dice a los ángeles caídos: por cuanto ustedes han abandonado su dignidad, fuego sale de mí y el espanto será para siempre. Eso confirma de que los ángeles no pueden pregar con el fuego del poder de los deseos y la gloria de Dios. Porque cuando los ángeles se acercan a ese fuego para manejarlo de manera incorrecta, el fuego de Dios los... Honestamente, hijo mío, va a parecer caricaturesco, pero más que eso, es dramatizarlo. Es el equivalente de que una persona linda y bella y un fuego lo consume y lo convierte en un monstruo. Los demonios son horribles, son feos, porque el fuego de Dios